Hi, good evening. Hi. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you? Okay. Sorry, les estaba escribiendo que estaba tratando de conectarme y no podía. Ya de ratos estoy con eso, pero ya estamos acá. Wow. Okay. So let's continue. We are recording. Mi mamá me lo mandó class. Señora. Okay. So we are going to begin with our class. First of all, we are going to make a review about the things that we studied yesterday. ¿Se acuerdan lo que estudiamos ayer? Los WH questions. Okay, perfect. What, when, where, why, which, who, how, and others. Okay, perfect. Yes, that was something that we were studying yesterday. We studied WH questions, how to use them or when to use them. Okay. And I remember that also we were working on some exercises. Estuvimos trabajando en unos ejercicios, ¿verdad? And the last thing that I remember you did was to work in breakout rooms and write your own questions, right? Estaban escribiendo sus propias preguntas, ¿verdad? By any chance, did you finish writing them? ¿Las terminaron de escribir? Yes, yeah. No. Okay, so yes. Perfect. We are going to check. So we are going to start by checking that information right now. Vamos a iniciar entonces revisando eso. La última actividad en la que estuvimos trabajando, ¿verdad? And then what we are going to do is that we are going to be making the questions to your classmates. Vamos a hacerles esas preguntas a sus compañeros. Okay, so who's going to begin? ¿Quién va a iniciar? Yo, teacher. Okay, thank you. My question is, where are you working now? And to whom? ¿A quién le va a preguntar? ¿A quién le va a preguntar? I'm gonna ask to one of men. Okay, excellent. Thank you. Sorry, what's the question? Where are you working now? Now I'm working in financial company. Financial? Okay. Financial company. Okay, excellent, Juan. Okay, wow. Thank you. Now it's your turn. You are going to make one of your questions to any of your classmates. Una de sus preguntas a cualquiera de sus compañeros. Va a ser para una señorita, permítame. Vamos a hacer. Okay, perfect. Daniela Rivera. Okay. Daniela, which shirt are you going to dress tomorrow? Repeat part. Which shirt are you going to dress tomorrow? Okay, hold on. I'm going to write it so you can see it. So Juan is asking which shirt are you going to dress tomorrow. Okay. Yo no estuve ayer. Pero ay no. Teacher, ayuda, por favor. Yeah, so probably in this case it's not a shirt because a shirt is informal.
It's going to be a blouse. Okay, blouse. Okay, shirt is correct. However, it's not. Daniela, only say the color of the blue blouse. Okay, yeah, the shirt or blouse, I don't know. Yes, you can say only the color, not necessary to show. Okay. Okay, sería blouse, entonces. Sí, prácticamente, ¿qué color de, bueno, qué blusa va a utilizar? Ajá, qué blusa. Pero es que solo uniforme, o sea, es. Yeah, but blouse, you can tell us the color. Why? Color. Okay. Solo puede decir el color. Okay, excellent. Vaya, entonces sería. ¿Qué color puede usar? Ya no me acuerdo. Sería. If I am blouse or shirt. No. Blouse. No, y usted me está diciendo que usted es una blusa. I am going. Ah, okay. I am going to dress. I am to blouse. I pongale black. Okay. No. Black blouse. Okay. Gracias. You're welcome. So we have, I'm going to dress a black blouse, okay? A black blouse. The order of the adjectives in English is different. El orden de los adjetivos en inglés es diferente a como nosotros lo hacemos en español. Nosotros decimos una camisa roja, pantalones azules, zapatos negros y así sucesivamente. Pero en inglés primero va el color y después va el artículo. En este caso, como estamos hablando de la blusa, a black blouse. Si yo hablo de la camisa de Juan, que es roja, yo puedo decir a red shirt or t-shirt, ¿ok? A red t-shirt, ¿ok? If I want to talk about, let me check, who else, quiero ver quién más. Earphones, vaya, veo que tienen ahí audífonos negros. So I can say black earphones, ¿ok? Así es como vamos a ir hablando o cuando estamos describiendo cosas, ¿verdad? En inglés, primero va el adjetivo y después va lo que es el sustantivo, ¿ok? Un pequeño paréntesis para que nos vayamos acostumbrando. Yo sé que después esto lo van a hacer así natural, sin ningún problema. Okay, good. Daniela, now it's your turn. Teacher, yo me salí, no hice esa pregunta. Yeah, but you can make it up right now. ¿La puede inventar ahorita? Es que tenía unas anotadas, creo que tal vez se encuentre. Veamos. Pero, deme tiempito y después. O sea, pase a otra ahorita. Va, escoja usted a quién vamos a pasar. Ya le digo. A ver. Norma Carolina. Okay, so Norma, let's see what's your question and to whom are you going to ask it? Quiero ver. Daniel Enrique. A Daniel, okay. Sí. Which is your favorite actor? Which or who? Is your favorite? Who? Sorry. Ah. Who is your favorite? Sorry, teacher. Who is your favorite actor? My favorite actor is. Uh-huh. Anne Hathaway. My favorite actor is Anne Hathaway. Actor or actress? Actress. Actor. Actress. Yeah, okay, sorry. Let me just
Vaya, tenemos actor, actress, que es un hombre, y actress, que es la mujer. En este caso, actress, le están preguntando por su actor favorito. My favorite actor is The Rock. The Rock. Okay, good. Excellent. Vaya, ahí también, ¿verdad? Un pequeño paréntesis. Actor hace referencia a un hombre y actress a una mujer. Lo mismo sucede cuando yo hablo de, se lo voy a escribir acá, waiter, que hace referencia al mesero, y waitress, que es la mesera. ¿Ok? Hay ciertas palabras, ¿verdad?, que le van a aceptar eso en las profesiones, pero hay otras que no. Por ejemplo, doctor puede ser para cualquiera de los dos, accountant pueden ser los dos, teacher igual, ¿ok? Solamente hay algunos, ¿verdad? En este caso tengo actor and actress, waiter and waitress, ¿ok? Thank you. Daniel, now it's your turn. Make another question to one of your classmates. Renata. Hi. Hi. What are you doing tomorrow in the morning? Okay, Renata, what are you doing tomorrow in the morning? Or tomorrow morning? Como que voy a hacer mañana en la mañana, algo así. Yes. I go to the doctor. Okay, we are missing something there. Just look at the question. You can see it is in present continuous. Si usted ve la pregunta, está en presente continuo. Por lo cual, la respuesta también tiene que estar en presente continuo. En este caso sería... I go to the doctor. Okay. I am. Okay, I am. Después del verbo to be. ¿Qué le pasa al verbo? No recuerdo. By going. ING. Okay, excellent. I'm going to the doctor. I am going to the doctor. Perfect. Yes. Let's see, Renata, now it's your turn. Make one of your questions to any of your classmates. Okay. Juan Carlos. Okay. Why do you study English? Why do you study English? Okay, Juan Carlos. Because I need learn English. I need to remember. Because I need to learn English. Okay, excellent. And Juan Carlos, now it's your turn. You're going to make the last question to one of your classmates. Okay. Vamos a ver. Silvia. Okay. Okay. What time do you arriving at work?
What time do you arriving at work? Okay, first of all, is this question correct? ¿Está correcta la pregunta? Yes, no. Yo pienso que no sería what time do you arrive at work. What do you time? Okay, what time do you arrive? Okay. Right. Yeah, remember, si estamos usando el auxiliar do, el verbo va a ir en su forma normal. Okay. Okay. Pero okay, si yo quiero usar lo que es el presente continuo, what time are you? Aquí sí, yo puedo decir arriving at work. ¿A qué horas vas a llegar al trabajo? O estás llegando al trabajo. Ok, ahí sí. Bien. Okay, so, teacher. Don't forget that, ok? So, Silvia. Okay, teacher. You're welcome, Juan Carlos. Okay. I am going to arrive at 7 o'clock. I am going to arriving at 7 o'clock. Okay. Vaya, another thing. Otra cosa. Si estoy usando lo que es el going to es otra estructura que yo utilizo para hablar a futuro, ¿verdad? Y una de las características que tiene es que el verbo va a ir en su forma normal después del going to. Por ejemplo, en este caso, I am going to arrive. Ok, pero si yo quiero decir que estoy llegando, sería I am arriving at 7 o'clock. Ok, en este caso no necesitaría lo que es el going to. I am arriving at 7 o'clock. Pero si vamos a usar lo que es el going to, I am going to arrive at 7 o'clock. En ese caso sí. Ok. Pero como les comentaba, si voy a usar el going to, el verbo que va después va a ir en su forma normal. Ok. Si no, yo lo puedo usar así. Okay. I am arriving at 7 o'clock. Ok. 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 Let's see. Questions. Sería, what time do you go into the bed? Okay, again, what time do you go into the bed? Okay, hold on, I'll share screen again. Voy a compartir pantalla otra vez. So the question that you are asking is the following. What time do you go in to the bed? Okay. And whom are you going to ask this question? ¿A quién le va a hacer esta pregunta? Sería Miguel. Okay, Miguel. I'm going to the bed. Relax. No, it's asking the time. What time? ¿A qué horas? I'm going to the bed at 10 p.m. Okay, perfect. Okay, again, remember, vaya, si estoy usando el do, el verbo tiene que ir en su forma normal, ¿verdad? Okay, en este caso, si yo quiero preguntar a qué hora se va a la cama, what time do you go to bed? Okay, what time do you go to bed? And the answer could be, I go to bed at, el caso de Miguel, tenemos at 10 p.m. Yeah. Or you can only say at 10 p.m. Okay, cualquiera de las dos está correcta. Lo único,
acá, que estamos mezclando el auxiliar do con un verbo en ing. Si yo tengo acá el verbo en ing, quiere decir que aquí necesito lo que es el verbo to be. What time are you going to bed? ¿A qué horas te vas a ir a la cama? I'm going to bed at 10 p.m. Me voy a ir a la cama a las 10 en punto. Ok, so be careful. Let's try not to mix. Tratemos de no estar mezclando, ¿verdad? Ok, I don't know if there is a question. No sé si habrá alguna pregunta. No. Okay, todo claro, teacher. Good. So I'm going to check attendance. Voy a pasar lista entonces. Let's see. Alba Nelly Reyes. Present, teacher. Thank you. Ana Delmi Herrera. Carlos Alberto Meléndez. Claudia Guadalupe Arias. Consuelo del Carmen Molina. Daniel Antonio Luna. Present, teacher. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Present. Thank you. Giovanni Alexander Pineda. Present. Thank you. Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present, teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Present, teacher. Thank you. Linda Yvette Márquez. Miguel Ángel Domínguez. Present, teacher. Thank you. Norma Carolina Villeda. Present, teacher. Thank you. Renata Romero. Present, teacher. Thank you. Reinaldo Castro. Present, teacher. Thank you. Zenaida América. Silvia Zuleima. Zuleima Verónica. Present, teacher. Thank you. Xiomara del Carmen. Present, teacher. Thank you. Daniela Alexandra. Present, teacher. Thank you. And Jenny Carolina. Teacher, I'm here. Okay. Thank you, Linda. Let me just go here. Okay, va. Did I miss anyone? ¿Me hizo falta alguien? No. Okay. So let's continue. So today we are going to continue working with the present continuous tense. Vamos a seguir con lo que es el presente continuo, ¿verdad? But I just want to make sure that everything that we have explained so far is clear. Or if you have questions, so you can let me know and we can clarify them. No sé si todo está claro hasta este momento, ¿verdad? De ser no, pues que me digan cuáles son las preguntas o dudas que tengan para ir aclarándolo todo. Teacher. Ajá. Yo creo que, bueno, al menos de mi parte, la duda que puede existir es cuando hacemos una pregunta, si vamos a utilizar el ING. ¿O en qué casos no lo vamos a utilizar? Ah, haciendo okay. Una pregunta. Ok, perfecto. Ya vamos a ver entonces eso. Sí, porque he estado viendo que la mayoría están mezclando el presente simple con ajá, el presente porque, continuo. Ajá, o sea, lo tendemos a mezclar, entonces creemos que lo estamos haciendo bien, pero nos podemos equivocar. Ok, so don't worry about it, no se preocupe, ya vamos a hacer entonces eso. Vaya, la diferencia, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, en lo que hemos estado viendo en estos días del presente simple y el presente continuo, let me share screen. Ok, so if I start talking about
de simple present. Si yo les hablo de lo que es el presente simple. Vaya, ustedes saben que para este presente simple o para este tiempo, yo utilizo lo que son dos auxiliares. ¿Cuáles son esos auxiliares? Do. Ajá, utilizo el do o... Or dash. Ok, excelente. ¿El do con quiénes lo utilizo? With I. Ok, con I. You. You with they. They. With they. Ok, perfect. Okay. Vaya, con ellos, ¿verdad? Ahora bien, si yo les hablo de lo que es el das, ¿lo utilizo con quiénes? Con she. Sí, sí. She, it, and it. Ok, vaya. He ahí lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Que el does solamente se va a utilizar con she, he, and it. Y el do lo voy a utilizar con I, you, we, and they. Ok, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta en primer lugar. Ok, ahora bien, lo otro. Si ustedes recuerdan, algo que se ha mencionado es que la estructura de lo que son las preguntas en presente simple es la siguiente. Permítanme. Tengo lo que es. Primero, el auxiliar, ya sea do o does. De ahí, ¿qué es lo que continúa? Pronoun. Ok, the subject. Then. Después del sujeto, ¿qué sigue? Verbo. Ok, sigue el verbo en su forma normal, ¿verdad? In its base form. Ok, en su forma normal. De allí, si nosotros tenemos lo que es un complemento, pues vamos a incluir lo que es el complemento, ¿verdad? Y por último, lo que es el signo de interrogación. Vale, eso es lo primero. Utilizo lo que es el auxiliar do, das, el sujeto, el verbo en su forma normal, más el complemento. Si yo voy a hacer una pregunta abierta, aquí lo único que me va a cambiar es que inicio con la WH word. ¿Ok? La WH word, luego el auxiliar do o das, lo que, y todo lo demás se mantiene. Ok, si ustedes ven, la única diferencia es que agrego lo que es una WH question. Bueno, este se lo voy a copiar, se lo voy a poner acá. Ok, vale. Ahora bien, si yo quiero hacer una pregunta abierta pues en presente simple, así como el ejemplo que ustedes estaban dando. What time do you go to bed? ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, tengo la WH word, luego tengo el auxiliar, el sujeto, el verbo en su forma normal, complemento y el signo de interrogación. ¿Ok? Let's see another example. Where does she work? ¿Ok? De igual manera, tengo lo que es la WH question, luego tengo el auxiliar, el sujeto y el verbo en su forma normal. ¿Ok? Who do you visit? Who do you visit this morning, for example? ¿Ok? Igual, tengo la WH word, tengo el auxiliar, sujeto, verbo, siempre en su forma normal, más el complemento y el signo. Ahora bien, si yo quiero hacer preguntas cerradas, las preguntas cerradas las voy a iniciar con el do, das, dependiendo de quién hable. Por ejemplo, does Norma study English? Ok. Si ustedes se dan cuenta, tengo el auxiliar, luego tengo el sujeto, el verbo en su forma normal, complemento y el signo de interrogación. Do you speak Italian? Igual,
Si ustedes logran ver, ahí va el orden. No, do you eat? No, estoy recibiendo una clase que pasó. Do you eat pupusas for breakfast, for example? Okay. Vale, ahí tengo lo que son tanto preguntas cerradas como preguntas abiertas. Hold on. Okay. Vaya, no sé si logran ver la diferencia de lo que son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas en presente simple. Ahora bien, con el presente continuo, algo que hemos estado viendo, ¿verdad? Si son preguntas abiertas, voy a iniciar con lo que es la WH word. De allí voy a usar el verbo to be. Ok, acá uso el verbo to be. Luego tengo lo que es el sujeto. De ahí uso lo que es el verbo en ing, complemento y, como siempre, el signo de interrogación. ¿Ok? Ese es el orden con las preguntas abiertas en presente continuo. ¿Ok? Inicio con la WH word. Si ustedes logran ver acá, en este caso yo uso lo que es el do o el does, pero acá uso el verbo to be, ¿ok? Y ahí tengo lo que es sujeto, acá tengo el verbo en su forma normal, pero en este caso yo tengo el verbo en ing, ¿ok? Acá como estoy usando el verbo to be, tengo que utilizar lo que es el verbo en ing, no puedo usar el verbo en su forma normal. Y acá yo no puedo usar un verbo en ing, ¿ok? Y lo otro, algo que habíamos mencionado, ¿verdad? Como estamos hablando de lo que es el verbo to be, y aquí he visto que algunos se me han confundido un poquito, ¿verdad? Vaya, si ustedes recuerdan, el verbo to be es prácticamente la raíz o el verbo principal. De este verbo se derivan tres formas, ¿ok? Las cuales son, ¿cuáles son? Is, are. Ok, perfecto. Pero todas esas formas salen de lo que es el be. Ok, tengo am, luego tengo lo que es el is, y por último tengo lo que es el are. Ya nosotros sabemos cuándo lo vamos a utilizar. Por ejemplo, el am se utiliza con... ¿Con quién? I. Ok, good. Lo utilizo solamente con I. El is lo voy a utilizar con quiénes. Con he, she, it. Perfect. Y el are lo voy a utilizar con. You, we, they. And they. Ok. Vaya. Vaya, y habiendo esto, ¿verdad? Ya nos queda un poquito más claro, ¿verdad? ¿Cuándo voy a usar lo que es el am, is y el are? ¿O con qué pronombres o con qué sujeto? Ok, pero en sí, el verbo principal, como les decía anteriormente, es el verbo be. Ok, es este. Ok, y de ese verbo me sale am, is y are en presente simple. Ahora bien, en el presente continuo yo también lo puedo utilizar, ¿verdad? Pero... en este caso, estamos hablando de acciones que están sucediendo en el momento o acciones a futuro. Por ejemplo, what time, decía uno de ustedes, tengo la WH word, are you, luego, según la fórmula, tengo que usar el verbo en ing. What time are you studying English? ¿Ok? What time are you studying English? Let's see. Where is she going this weekend? Okay. When is the party?
Let me see, when is the party going to be? ¿Cuándo va a ser la fiesta? ¿Cuándo será la fiesta? Okay, and one more. Let me remember your examples. Why are you working in that company, for example? Okay, vaya, si ustedes logran ver acá, la diferencia es la siguiente. Siempre inicio con lo que es la WH word, pero luego tengo lo que es el verbo to be. En este caso tengo are, is y are. Luego tengo el sujeto, ustedes lo pueden ver acá. El verbo en ing, que tengo studying, going, going, and working. Y luego tengo lo que es el complemento. Ahora bien, si yo quiero responder esas preguntas, vengo... give me a few seconds. What time are you studying English? ¿A qué horas están estudiando inglés? Studying English. Ajá. The eight at night. From eight, I'm studying English from 8 p.m. to 10 p.m. Okay, good. From 8 to 10 p.m. Okay. Well, let's see the next one. Where is she going this weekend? ¿A dónde está She's yendo? Going. Okay. She going to the church on Sunday. On weekend sería. Okay. On the park. Okay, perfect. She's going to church on the weekend, or she's going to the park. She's going to her parents' house, etc. Perfect. When is the party going to be? ¿Cuándo va a ser la fiesta? The party is December. It's in December. Okay, and why are you working in that company? Because I feel good. I feel so good. I feel so good. Okay, perfect. Okay, so you can see that here we have the difference between simple present, tenemos la diferencia del presente simple y de lo que es el presente continuo, tanto en preguntas abiertas y acá solo tenemos preguntas cerradas. Pero con las preguntas cerradas en presente continuo no es tan complicado. Si ustedes recuerdan, lo único que vamos a hacer en este caso, digamos, vamos a iniciar desde el verbo to be, luego vamos a tener sujeto, verbo en ing más complemento, ¿verdad? Y el signo de interrogación. Lo único que haríamos sería omitir la WH question. ¿Ok? No sé si esto está un poco más claro o si tienen dudas. Está claro para mí, teacher. Gracias. Ahora okay. Sí comprendo un poco más. ¿Ok? Para mí también me ayudó a pensar. Vaya, a ustedes. Yeah. Quizás así, con tanta flechita y todo eso, es un poquito más claro. Es más fácil. Sí. Sí. Ok. Sí, es que he estado viendo que... Teacher. Ajá. Una pregunta. En presente continuo, no hay preguntas abiertas. ¿Preguntas abiertas? Como, no, como... En presente, Vaya, permítanme, voy a... Las que tengo acá son preguntas abiertas, son open questions o information questions. De las dos formas, ¿verdad? Es lo mismo. Information questions or open questions. Acá tengo lo que son las closed questions o yes, no questions. También se les conoce como yes, no questions. Okay,
Vaya, en el presente continuo, aquí solamente tenemos lo que son las open questions o information questions, pero también tengo las yes, no questions. ¿Ok? Este, déjenme ver, ¿puedo borrar? Yes, yes. Ok, va, pero déjenme ver qué parte borro. ¿O dónde borro? Ok, so probably I'm going to erase here. Voy a borrar acá, ¿verdad? Para hacerles los ejemplos. Y voy a dejar lo que es esta parte del verbo to be. Vale, con las preguntas cerradas, en presente continuo, voy a iniciar con el verbo to be. Luego voy a tener lo que es el sujeto. De ahí el verbo en, hold on, el verbo en ing. Si tengo un complemento, lo agrego allí, ¿verdad? Y el signo de interrogación. ¿Ok? That's the way how I'm going to be making yes, no questions. Así vamos a hacer lo que son las yes, no questions. ¿Ok? Ahora bien, siguiendo lo que es esa fórmula, vengo yo y les pregunto, are you studying at night? ¿Están ustedes estudiando en la noche? Is Daniel drinking soda? Específicamente Pepsi, vi por ahí, ¿verdad? Let me see. Am I listening to music? Lo siento. Ahorita sí no los estoy viendo lo que están haciendo. Are we traveling to Guatemala? Ok. Sí puedo hacer también preguntas cerradas, pero van a seguir este orden. Ok. Tenemos primero el verbo to be. Ustedes lo pueden ver acá. Luego tengo el sujeto, lo tenemos acá, del verbo en ing, studying, drinking, listening, and traveling, y luego tengo lo que es el complemento, ¿verdad? La forma en la que yo voy a responder estas preguntas es igual a cuando nosotros usamos el verbo to be. Are you studying at night? The answer is going to be. La respuesta me quedaría. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Is Daniel drinking soda? Yes. Yes, he is. Am I listening to music? No. No, I am not. Are we traveling to Guatemala? No. Okay, yes, we are or no, we aren't. Vaya, ahí es donde nosotros tenemos o estamos usando las respuestas cortas, ¿verdad? Para este tipo de preguntas. ¿Alguna duda? No. No. So, can I stop sharing screen? ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Yes. Ok, so is this clearer now? ¿Está más claro ahora entonces? Yes. Yes? Ok, yes. Perfect. Ok, so the last thing that we were doing yesterday, I remember that was writing your question. Lo último que hicimos ayer fue escribir las preguntas, ¿verdad? Iban a escribir 5 preguntas y le iban a hacer esas preguntas a sus compañeros. ¿Cuántos de ustedes terminaron esa actividad? ¿Nadie? No. Justo lo hicimos en las preguntas, pero no. No las hicieron. Tenían problemas con el internet. Ok.
Okay, so what we are going to do right now is to continue working on that. Vamos entonces a seguir trabajando en ello. But you are going to be working with different people. Vamos a trabajar con diferentes personas entonces. Okay. And then, y luego, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es compartir las respuestas de cada uno de ellos. Si ustedes logran identificar que la estructura está incorrecta, háganle saber allá a su compañero. Mira, no estamos usando el do. Si usamos el do, no lo podemos usar con ing. O si estoy usando el am, no puedo usar el verbo en su forma normal. ¿Ok? So that's what we are going to do right now. Es lo que vamos a hacer ahorita. So vamos a ir a los breakout rooms y luego vamos a discutir. Vamos a ver cómo trabajamos. ¿Ok? So, let's go right now. Vamos ahorita entonces. Le voy a dar probably 10 minutes. 10 minutos. So, let's begin.